Hola amigos de Cere Indie, yo soy Brenda y en esta ocasión vamos a tener una edición especial sobre el Curi que se estuvo llevando a cabo este 22 y 23 de noviembre en Antigua Aduana. Vamos a tener muchas entrevistas con cosplayers, con el público en general, con stands y vamos a tener también algunas tomas del concierto que hubo ese día. Entonces esperamos que disfruten. Aquí adentro en la nave de ladrillo donde se van a realizar la mayoría de las actividades del Curi el día de hoy y también mañana domingo. Podemos ver cómo están montando los stands. Vemos stands de videojuegos, ropa, comida, también afuera, en la parte de afuera que están los stands de comida. Vemos stands de accesorios, muchas cosas variadas tenemos el día de hoy y estamos esperando la entrada del público en general y los cosplayers. Estamos con uno de los organizadores del Curi, vamos a preguntarle cosas sobre el evento también. Hola, soy Peregrino y bueno, estamos sábado, son las 10 y 30 de la mañana, la gente está a punto de entrar. En estos momentos, unos momentos más tensos porque todo tiene que funcionar como ya. Entonces a las 11 más o menos estaría empezando a funcionar la tarima y estamos corriendo con los últimos detalles. ¿Usted como organizador qué espera ver de las personas, de los cosplayers? De acuerdo a los últimos eventos que hemos tenido, uno espera ver mucho cosplayers, espera ver mucha actividad de la gente. Adentro hay mucha actividad como los paneles para tomarse fotos, charlas, comida. Entonces uno espera como mucha actividad. Esta vez no esperamos tanta gente aquí en la plaza puesto que todas las actividades se van a dar adentro. Aquí en la plaza no se va a desarrollar absolutamente nada más que los que quieran descansar aquí. Entonces esperamos mucha actividad sobre todo en la nave. Y sobre las actividades, ¿qué tal las ve usted? Hoy es puras bandas. Lo de las bandas es muy interesante porque siempre han dicho como que hay muy poco apoyo hacia las bandas. Entonces ahorita a las 12 va a empezar un concierto que termina hasta las 5 de la tarde, que son 5 bandas seguidas de pura música, videojuegos, J-Rock, J-Pop, todo eso. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quiera saber? ¿Algo que nos quiera decir? Bueno, yo tengo muchas preguntas, como cómo saldrá esto, ¿verdad? Pero me gustaría, pues, esto supongo que sale post, ¿verdad? Entonces, ojalá que cuando ya vean esto, todo el evento haya salido, haya sido un éxito, ojalá que nosotros estemos posteando el éxito que fue, y nada más esperar que todo salga bien ya en este punto. Bien. Esperamos que les vaya muy bien en el evento y gracias por la entrevista. Los esperamos con más entrevistas, así que vamos a ver qué encontramos. Acabamos de entrar a la Casa del Cuño y estamos en la zona K-Pop y también hay otros stands en este lugar, no solo de K-Pop, hay muchas actividades también aquí. Por lo que vemos, en la segunda planta van a entrevistar a las cosplayers invitadas, pero va a ser ahora más tarde. Entonces, vamos a ver qué otros stands hay aquí y esperemos que disfruten el video. Encontramos una zona muy interesante, un área artística totalmente diferente a lo que vemos en los eventos. Tenemos una zona de caricaturas aquí a nuestra derecha. Podemos encontrar una zona muy diferente que a la gente le ha gustado bastante, la zona furry que la tenemos aquí atrás, y en general cosas bastante artísticas sobre dibujo, pintura, y está muy bonito la verdad. Esperemos que disfruten mucho de estos stands aquí y que puedan disfrutar no solo de lo que está en la nave de ladrillo, porque la gente a veces no sabe si aquí también están, entonces para que sepan que aquí también hacen muchas actividades. Bueno, aquí nos encontramos un stand muy interesante y aquí tenemos a Catalina Minor. ¿Y el nombre de su stand es? Miru. ¿De qué trata Miru? Bueno, nosotros somos una pequeña empresita de caricatura y retrato. Nos gusta mucho el estilo manga, pero también hemos dibujado durante muchos años, entonces tenemos ya un poco un estilo más personal. Y lo que hacemos es dibujar gente y compartir un poco también de nuestras ilustraciones.
Sí, actualmente nosotros también somos estudiantes de universidad. Mi amiga Catalina estudia diseño gráfico y yo estudio animación digital. ¿Por qué escogieron dibujo para hacer un stand o para proyecto de vida? Bueno, tenemos un amigo en común que es director de videojuegos y nos dio la oportunidad en un festival de estos de venir a dibujar para hacer un poco de fondos para un proyecto en el que estábamos y nos gustó un montón, entonces decidimos arrancar por cuenta propia un negocio de estos. Sí, y a partir de ahí fue que fuimos como ya viniendo a varios eventos y ahí fuimos como decidiendo ya integrar más con lo que es caricatura y ahí fuimos también metiendo más cositas de ilustraciones y eso para que la gente nos conociera un poco más también. Y de estos eventos, ¿qué es lo que más les gusta? Sí, parte de la experiencia de que, digamos, vienen personas y se interesan por ver como lo que uno hace y también como conocer como qué estudiamos, qué hacemos y compartir más que todo con uno y conocernos mutuamente, digamos. Sí, a mí me gusta mucho la energía de la gente. Casi en este tipo de festivales la gente viene súper contenta, vienen vestidos, vienen en un ambiente que les encanta y ver que hay gente a la que les gusta lo mismo que ellos, incluso muchos, no sé, uno ya ha llevado una carrera entera, entonces tal vez sabe dibujar más y todo, y la gente se motiva mucho, como, uy, yo quiero aprender, quiero llegar a ser así de chiva y todo, entonces eso nos emociona mucho. Y sobre su stand, ¿cuánto tiempo tienen con este proyecto? De hecho, bueno, en este festival estamos cumpliendo 2 años, empezamos en el Curio del 2012, y básicamente este es el contexto en el que nos hemos manejado. Vamos a hacerles una pregunta del millón a los dos. ¿Cómo le hace Godzilla? ¿Cómo le hace Godzilla? Qué raro. Supongo. Fue muy random. Está bien. Okay. Bueno, muchas gracias por la entrevista a ustedes y esperamos que sigan adelante con su proyecto. Muchas gracias, muchas gracias también. Que nos visiten. Nos encontramos en un stand bastante interesante para este tipo de eventos. Aquí estamos con Cindy Peñaranda. Cuéntenos un poco sobre el stand de LAMPA aquí. Claro, nosotros somos la Asociación Nacional Protectora de Animales. Tenemos ya 34 años de estar trabajando con programas de bienestar animal, desarrollando comunidades para que sean responsables con las mascotitas que tienen. Entonces hoy estamos aquí haciendo una demostración y vendiendo artículos como camisetas. Tenemos camisetas para hombre, camisetas para mujer, tenemos los planificadores de 3 diseños diferentes, tenemos calendarios, tenemos agendas, cuadernos, diferentes artículos que con la venta de ellos nosotros podemos seguir desarrollando los programas de campañas de castración y charlas educativas en diferentes comunidades. Díganos, ¿por qué en un evento totalmente diferente a que tenga que ver con animales o sobre la protección de ellos? Yo creo que, bueno, ahora está, en esta época está muy fuerte, pegando muy fuerte lo que es el boom de los animales, ¿verdad? De yo tengo un perrito, yo lo saco a caminar, de que yo lo llevo a castrar, todo el mundo se quiere hacer de una mascota. Entonces nuestro público es muy, muy variado. Tenemos público desde niños muy pequeños hasta personas bastante adultas. Y la idea es todavía llegar con el mensaje a más público, ¿verdad? Aunque esto es un público muy, muy diferente, pero queremos llegarle a toda esta gente con el mensaje de la tenencia responsable. Y sobre estos eventos, ¿qué es lo que más le gusta en general? La interacción con las personas, cuando nos cuentan acerca de sus mascotas, cómo las tienen, el cuidado que les dan y cuando uno puede dar consejos, ¿verdad?, sobre el mejorar la condición y la vida de cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, nos encontramos con unos grandes amigos. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Ustedes son? José Beto Ortega. Carlos Monge. Bueno, estamos en el evento Curi. ¿Qué es lo que esperan ver en especial en este evento? A Estela Chu y a Chuer. Sí, realmente, primero agradecer a la gente del Curi por los pases de prensa. Usualmente nos dedicamos a eso, a
venir a los eventos, cubrir, tomar fotos, hacer entrevistas, muy parecido al trabajo que ustedes vienen haciendo, pero realmente lo que nos motivó es venir a conocer más que todo, no Chuber, Chuber realmente no, no me interesa mucho, Estela, porque es un rollo, nos identificamos mucho con el trabajo que ella hace, porque ella no se toma tan a pecho el lo que es el brete cosplay, de hecho es muy... Ella es como muy valeverguista, muy, considero muy abierta, yo, muy abierta, ¿sí? Y más que todo venimos a sacarle un par de fotos haciendo muecas. Sí, en realidad. Ustedes, como parte de prensa, ¿qué es lo que esperan ver de los cosplayers, de las personas, del evento? Bueno, yo siempre espero venir y encontrar algo nuevo, ¿verdad? Un poco novedoso. Para mí ya estos eventos, teniendo 10 años o más, yo creo, no sé, 12 o 13 años, no sé, inclusive organizando eventos, ya para mí todos son muy, muy similares. Siempre me gusta ver como algún stand que sobresalga sobre los demás. Pero cuando ya vos tenés siempre los mismos eventos en los mismos lugares es muy difícil. Y un problema que veo que se ha dado es que vienen también los mismos expositores, entonces es difícil. Realmente creo que la diferencia la hacen los invitados, entonces espero encontrarme una Estela Shu y una Schubert accesible a la gente, no solo a uno de prensa, sino a la gente en general, porque creo que es importante eso, y ojalá pues les hayan dicho que trajeran buenos cosplays, ¿verdad? Que eso hemos notado, que vienen buenos cosplays pero no traen nada a tuanes. Traen así, igual que el Naruto, que todo el mundo se quejaba, algo que no es para la calidad que ellos necesitan. Bueno, vamos a hacerles una pregunta muy importante, que es, ¿cómo le hace Godzilla? ¿Cómo le hace Godzilla? Hacele vos, ¿cómo le hace Godzilla? Así es. ¿Usted no sabe cómo le hace Godzilla? No. ¿No le va a hacer como Godzilla? No. Bueno. Es mudo, ¿eh? En su mundo es mudo. Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista y esperemos que disfruten del evento. Gracias.